Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Hoy estamos saliendo desde la biblioteca de la universidad. Como todos los miércoles, compartiremos la próxima media hora por la pantalla de Canal 9. Pero también pueden encontrarnos en las redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. En el programa de hoy hablaremos sobre cómo influye la universidad en la vida de cada uno de nosotros, a nivel individual y colectivo. Estos son los títulos de hoy. Veremos cómo fue la selección de pasantes de la construcción y la visita de estudiantes de todo el país al Parque Tecnológico de la UNLAR. En la columna estudiantil hablamos de grooming. Entrevistamos a la coordinadora de la Comisión de Adultos Mayores, Sandra Vega. En un informe especial, viajamos hasta la sede Chepes para festejar sus 19 años. Una vez más, la UNLAR implementa pasantías para la construcción. Veamos cómo se presentaban los postulantes ante los referentes de la Cámara Argentina de la Construcción Regional La Rioja. Comenzó el proceso de selección de pasantes para la construcción. En un encuentro entre referentes de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación La Rioja y también autoridades de la UNLAR, se presentaron los 45 postulantes a realizar pasantías en 20 empresas locales del sector de la construcción. Las pasantías tendrán una duración de entre 2 y 12 meses, con una modalidad de hasta 20 horas semanales. El director de la carrera de arquitectura, Darío Carvel, informó que comienza el proceso de entrevistas entre postulantes y empresas y destacó la oportunidad de los jóvenes pasantes. Las experiencias anteriores han sido exitosas. Muchos de los pasantes fueron incorporados a las empresas y aún siguen trabajando allí, afirmó el académico. Estudiantes de ingeniería industrial y carreras afines de todo el país visitaron nuestro parque tecnológico. Allí pudieron ver cómo se trabaja en las fábricas de aceite y dulces. Estudio ahora en Córdoba, capital. Vengo de Santa Fe. Soy de Buenos Aires. Estudio en la Universidad Nacional de San Juan. Todos los chicos de acá de La Rioja nos recibieron muy bien. Es un lindo lugar, muy amplio, comparado a donde nosotros venimos. Esta actividad son micropasantías o problemáticas de campo que los alumnos, digamos, de distintos lugares del país. Tenemos que atacar dos problemáticas y después analizar en grupos y aportar una solución, ¿no? Están con este sistema y también, como comentaban hoy, con los simuladores empresariales para ver distintas actividades bien basadas en la vida real, ¿no? Donde simulamos ser directores ejecutivos de una empresa, de un negocio, con una plataforma, ¿no? Bueno, del parque tecnológico están en la fábrica de dulce y en la fábrica de aceite. Entonces están viendo, bueno, todo el proceso de la elaboración de aceite. Había alumnos viendo desde que está la planta, cómo se cosecha la aceituna, todo el proceso. Y también en la fábrica de dulce van a elaborar mermelada de zapallo. Y mira, es la primera vez que participo. Y bueno, es como una forma de reforzar la carrera y ver lo que en un futuro harías uno. Te hace conectar más con tu futuro, digamos. Uno de los reclamos o falencias o necesidades que siempre dicen los alumnos, le falta experiencia de campo, netamente experiencia laboral o de fábrica. Este tipo de jornada viene a cubrir un poco esas necesidades extracurriculares que es de vital importancia, digamos, para tener un egresado con un cierto perfil de conocimientos prácticos, ¿no? Y esto es lo que se busca que los chicos puedan desarrollar, digamos, conocer como ingeniero, dar soluciones a problemas reales. Ha llegado el momento de la columna estudiantil de todas las semanas que elaboran los estudiantes de Comunicación Social, Victoria Castro y Gabriel Rodríguez Cativas. Una vez más estoy con Gaby, que nos ha traído un nuevo tema para esta semana. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de grooming. Grooming es un término bastante utilizado en este último tiempo, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de grooming? Hablamos principalmente de lo que es el acoso virtual con fines sexuales que se da en las víctimas principalmente son menores de edad y quien es el groomer, quien incita a esta práctica, es mayor de edad que se hace pasar por par o no resguarda su identidad.
pero lo que siempre sucede es que se extorsionan, se piden contraseñas, se piden imágenes sexuales principalmente a estas víctimas y después se las pasan a los diferentes contactos para así de esa forma extorsionarlos. Bueno, estos son algunos indicios que nos pueden servir para darnos cuenta cuando estamos ante un caso de grooming, digamos, ¿no? Pero, ¿existe alguna legislación respecto a este tema? Sí, hay legislación y es importante remarcar eso, que hay una ley que resguarda a las víctimas de grooming o que van a ser próximas víctimas. Uno de cada 10 menores de edad tiene algún tipo de contacto con alguna persona desconocida y envió en algún momento algún tipo de dato, ya sea una imagen, ya sea una contraseña, con alguien que no lo conoce en la vida real. Es por eso que en febrero de 2013 se decretó la ley número 26.904 que protege a la víctima de grooming y sanciona al groomer, que tiene la condición entre 2 a 4 años de prisión. Uh-huh. O sea que, digamos, contempla la prisión y, bueno, es un tiempito considerable. Pero, sí. Digo, existe, mientras vos hablabas, me acordaba, hay una organización, Argentina Cibersegura, que está trabajando mucho con este tema. Sí, Argentina, ¿no? Cibersegura es la primera ONG que justamente trata estos temas de la seguridad a través de las redes sociales. Cualquiera que pueda ingresar a la página va a poder fijarse datos, encuestas, pero también charlas que se dictan en escuelas o charlas que se les dan a los padres para poder principalmente resguardar la seguridad de sus hijos. Uh-huh. ¿Y algunos consejos ya como para cerrar la columna? En principio serían bastante básicos, pero son fundamentales. En un principio, no dar absolutamente ningún tipo de información o tratar de no darla a través de las redes sociales, ya sea contraseña, ya sea imágenes, no subirlas en principio a las redes sociales, después tener un buen antivirus y principalmente no hablar con extraños. Mm. Bueno, muy bien, gracias Gaby. Es bastante útil esa información porque todos navegamos, todos digamos, compartimos cosas, fotos en redes y no está bueno eso. No sabemos quién estamos hablando. Damos cuenta de la importancia que es subir algún tipo de imagen o algún tipo de contenido en las redes sociales y cómo el otro que recibe esa imagen o ese contenido lo toma. Claro, bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con Sandra Vega, que es la coordinadora de la Comisión del Adulto Mayor de la Secretaría de Extensión. Ya volvemos.
Bueno, estoy con Sandra Vega, coordinadora de la Comisión del Adulto Mayor de la Secretaría de Extensión de aquí de la UNLAR. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias, Sandra, por la invitación. Gracias, que es un momento muy importante porque justamente vengo a compartir las prácticas sociales que nos enfrentamos ante los nuevos retos que tiene el envejecimiento. Sí. Bueno, eso quiero preguntarte, ¿cómo están trabajando en la comisión? Bien, la Comisión de Adultos Mayores se origina hace 3 años atrás con un equipo interdisciplinario, lo integran alumnos, docentes, graduados. Es un espacio de encuentro, ¿sí?, de disciplinas, de prácticas sociales transformadoras, de entre disciplinas. Y nos reunimos los días jueves de 17 a 19 horas en la oficina de la Secretaría de Extensión, justamente para analizar la realidad social que afecta a este fenómeno poblacional que son los adultos mayores. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adultos mayores? Bien, adultos mayores lo consideramos o lo concebimos como aquella persona de 60 años y más, si lo tendríamos que definir cronológicamente, pero hoy en día, bajo el campo de la gerontología, que es un saber interdisciplinario que estudia el envejecimiento y la vejez, considera que el adulto mayor es mucho más que la edad cronológica, ¿sí? Tiene que ver, digamos, con diferentes edades. Una edad social, una edad cultural, una edad psicológica, ¿sí? Y esto nos lleva a la reflexión de que nos enfrentamos con un grupo poblacional muy heterogéneo, porque no todos envejecemos de la misma manera. Este grupo poblacional presenta múltiples características, ¿sí? Y bueno, todo va a depender, digamos, de los estilos de vida saludables, del contexto social donde se origina este proceso. Va a tener también que ver con el nivel socioeducativo, ¿sí? Claro, es decir, no es la misma la ruralidad de un envejecimiento que lo urbano. Es decir, una multiplicidad de factores van a incidir, digamos, en este proceso de envejecimiento. Y que más allá por ahí de ese concepto, digamos, es necesario trabajar en un grupo concreto, ¿no?, de personas que pueden tener sus variaciones, pero que están definidas también por, digamos, problemáticas concretas. ¿Cómo la comisión aborda el trabajo desde distintos ejes, desde distintas miradas? Bien. Es muy importante esto de comprender y analizar la realidad, ¿no? Sí. La realidad que afecta a este grupo poblacional. Hoy en día hablamos de un envejecimiento poblacional y nos encontramos a la hora de analizar, de interpelar la realidad, ¿no es cierto?, y estos cambios que se originan en las últimas décadas en nuestra sociedad, sí, nos obligan a, como bien decías, a replantear nuestro abordaje comunitario. Un nuevo cambio de paradigma, ¿sí? Porque hoy en día los cambios que afectan a las personas, a las familias y a las sociedades nos plantean justamente posicionarnos desde estrategias, digamos, en función de enfoques de derecho. Hoy el adulto mayor debe ser concebido como un sujeto de derecho, capaz de tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y hoy en día el contexto, el escenario, tanto demográfico como epidemiológico, esto tiene que ver, por ejemplo, con que decimos de que las personas viven más años, lo que sí tenemos que garantizar de que esas personas vivan de la mejor manera posible, ¿sí? Hablamos de envejecer en la casa, en el hogar, con sus afectos. Hablamos de un sujeto que tiene derechos para la toma de decisiones. También cuando hablamos de este escenario nuevo epidemiológico, nos estamos refiriendo a las problemáticas de salud prevalentes que afectan al adulto mayor. Hoy en día estas personas, adultas mayores, padecen enfermedades crónicas no transmisibles
Esto quiere decir de que son enfermedades que presentan características silenciosas y perduran por mucho tiempo en la vida de la persona. Claro. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los problemas cardiovasculares, a la hipertensión arterial, a la diabetes, al cáncer, a las demencias. Todas son problemáticas que afectan a la salud y a la calidad de la persona. Claro. Y que, digamos, nos pueden acompañar un montón de años y muchísimos años en algún punto. Entonces, en función de este contexto, sí, ¿no? Este complejo, porque hablamos de una complejidad, por sí, eso el abordaje interdisciplinario, es que hemos desarrollado desde la Comisión de Adultos Mayores una serie de ejes temáticos, y esto tiene mucho que ver con de plantear, digamos, un pensamiento estratégico, ¿no? Y cuando hablamos de pensar en esto estratégicamente a la problemática del adulto mayor, hacemos referencia a generar nuevas discursos, narrativas sociales y nuevas alternativas de intervención. Sandra, ¿a través de qué acciones concretas, digamos, la comisión baja toda esta mirada sobre digamos, los adultos mayores? Bien, entre las acciones que hemos desarrollado en este año, hemos realizado jornadas de capacitación en lo que es la formación y en derechos que tienen las personas mayores, también talleres de estimulación de la memoria, hemos también recibido la visita de adultos mayores de San Agasta que venían con la intención de conocer nuestra universidad, y el propósito de estas actividades es poder integrar al adulto mayor en estos espacios académicos. También realizamos y organizamos diferentes jornadas con alumnos de las carreras de terapia ocupacional. Uh-huh. Ellos fueron quienes recibieron a los adultos mayores y les ofrecieron diferentes talleres de jardinería, de manicuría, de recreación. También se convocó y se invitó a los centros de jubilados, en donde ofrecían los grupos de danzas, de baile. Así que fue una tarde muy recreativa, con mucha emoción. Así que por último, invitarlos. El 15 de junio uh-huh. se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia contra mañana. El abuso y el maltrato. Ajá. ¿Sí? Así que invitamos, vamos a estar en la Plaza 25 de Mayo con una radio abierta. Así que estamos convocando a todas aquellas organizaciones, centros de jubilados. Vamos a organizarlo desde la universidad, un espacio de toma de conciencia y difusión y impulsar, ¿no?, a cambiar esta nueva mirada con respecto al envejecimiento activo y saludable. Muy bien, bueno, es muy importante participar. Recordémosle a la gente cómo tiene que hacer para, si quiere incorporarse a la comisión o coordinar acciones conjuntas. Bien. Todas aquellas personas que quieran participar y los invitamos a que se sumen a esta comisión pueden dirigirse a la Secretaría de Extensión, la oficina que queda en el primer piso del primer módulo de la UNLAR, o a ir a las oficinas durante el lunes a viernes. Uh-huh. ¿No? En horario, digamos, normal. Normales, mañana y tarde, siempre uh-huh. Hay gente y yo estoy por la tarde. Así que, bueno, invitarlos a todos que se sumen a este grupo de trabajo. Muy bien, gracias por venir a compartir esta experiencia. Sandra, seguramente estaremos hablando y viéndonos próximamente en los próximos programas. Yo me voy a una pausa, volvemos con el tercer y último bloque de este programa. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR.
19 años cumplió la sede universitaria ubicada en Chepes. ¿Cómo impacta en la vida de la gente contar con un lugar cerca para poder estudiar una carrera? En este especial encontraremos algunas respuestas. Se nota la alegría por estos 19 años, que no son pocos, y que para este territorio, para esta ciudad de Chepes, es un gran logro tener una sede universitaria aquí que permita tanto a los hijos de nuestra tierra como a las localidades vecinas tener un lugar cerca donde poder estudiar. La sede universitaria ofrece 8 carreras. Siempre se ha tenido en cuenta cuando fueron creadas estas carreras acá en la sede, tener en cuenta el territorio y cuáles eran las necesidades de la ciudad de Chepes en cuanto a profesionales. Tanto en las carreras de ingeniería como la última que se abrió, que fue el profesorado de educación física, eran las necesidades que estaba pidiendo el pueblo. Y trabajamos en conjunto con todas las instituciones del medio para tratar de que nuestras carreras tengan un protagonismo dentro de todo lo que marca la parte laboral de los futuros graduados nuestros. Y aproximadamente más de 1000 alumnos. Y tenemos en total cerca de 170 graduados que están desde que se crea la sede hasta la colación de hoy. Y hoy tuvimos la presencia también de la primer decana de esta sede para el festejo de los 19 años, que es la señora Patricia Ferreira Zoraire de Carrizo, que vino a compartir este día tan especial, donde festejábamos no solamente el aniversario de nuestra sede, sino también la carrera de efectivización, donde se le entregó los certificados a 36 docentes de esta sede. Bueno, yo soy docente universitaria desde el año 2004. En realidad pasé por muchas cátedras porque comencé como JTP en Ingeniería Agropecuaria. Luego se crea la carrera de Tecnicatura Universitaria en Gestión Jurídica. Ahí en esa carrera, en la cual actualmente soy la coordinadora, ofrecemos a los alumnos una salida laboral, digamos así, que tiene que ver con la asistencia a los letrados o también en las reparticiones públicas, tanto de nivel nacional, provincial y municipal. Lo más importante del día, que fue la colación de 14 nuevos graduados que aporta esta sede a la comunidad. No solamente de acá de Chepes, sino también de localidades vecinas, porque hay graduados del departamento de San Martín, de Ulapes y de la provincia de San Juan. Trabajo en el Valle de la Viuda. Estamos lejos nosotros de todos los medios, todos los hospitales. Sí, tomar la presión, poner inyecciones, y ya me llaman a la casa que se ha enfermado alguien o lo que le duele, ¿ves? Me llaman a mí. Porque antes se decía practicar, iba a un hospital y practicaba la inyección. Bueno, después hice el curso de auxiliar de enfermería, acá también en Chepes. Tuve un año y pico, ¿ves? Me vine con mis hijos, los mandé a la escuela acá, pero más difícil me fue esta carrera.
He pasado tormentas, frío, de todo, hasta llegar acá. ¿Sabes lo que sufrí? Un montón de sufrir. Aprendí muchas cosas. Yo decía, ¿por qué nos enseñan psicología? ¿Por qué nos enseñan microbiología? Y todo está relacionado con la enfermería. Tengo 57 años, tengo 5 hijos y un esposo que él ha sufrido tanto a mi lado para viajar para acá, ¿ves? Así que bueno, pero hoy me siento muy, muy feliz. Cuando yo ingresé fue en abril del 2001. Estábamos en la sede en la avenida San Martín, en un edificio que era prestado por la municipalidad. Era mucho más chiquito, había mucho menos gente. Es inmensa la felicidad de tener a los chicos en primer año, tratar de contenerlos, de ver que a veces están tristes porque extrañan su casa. Todas situaciones particulares que se dan en los chicos cuando llegan en primer año. Y vos los ves salir hechos todo un hombre. Y vos los ves crecer. Llegado al final de este programa que van a poder volver a ver por nuestro canal de YouTube y por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, somos UNLAR TV. Agradezco a nuestros auspiciantes, a la gente de la biblioteca que nos ha recibido acá y a ustedes por estar durante esta media hora compartiendo del otro lado de la pantalla. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.